Hola Miguel, agradezco este espacio y un saludo a tu auditorio. Hoy quisiera abordar un tema que antes de introducirlo me gustaría empezar contextualizando lo que ha significado el año 2020. Aunque es un sentimiento compartido, es importante mencionar el desafío que ha sido este año a nivel mundial. Sin duda será recordado por ser uno de los años más retadores de la historia. Es un año que ha traído consigo muchos aprendizajes, entre ellos adaptabilidad, incertidumbre y entendimiento al cambio como sociedad, a nivel organización y, por supuesto, aprendizajes personales. Hablando de adaptabilidad, es importante ver la transformación que han tenido los líderes para poder adaptar su forma de gestionar a un equipo a distancia por medio de plataformas digitales. Lanzamos nuestro estudio de remuneración hace un par de semanas, en donde dentro de los entrevistados, el 50% considera que su equipo de liderazgo se ha adaptado muy bien a la transformación digital y al cambio. Este cambio trae consigo un reto no solo para el líder al acoplarse a una nueva forma de liderar, sino a las áreas de recursos humanos en seguir capacitando a los líderes a gestionar efectivamente los equipos a distancia y aprovechar al máximo las herramientas digitales que el momento trajo consigo y llegaron para quedarse. Así que sigamos preparándonos para el momento y siempre teniendo en mente que un equipo bien gestionado hace toda la diferencia, pues una compañía está hecha de la gente que la compone. Muchas gracias.